doctor Bautista Antonio Rojas Bauta, también Francisco Luciano, que es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Están acompañando al presidente Leonel Fernández en el día de hoy la Secretaría de Economía de la Fuerza del Pueblo, su titular, el licenciado Daniel Toribio. Le acompaña también miembro de esa Secretaría de la ONG Cortiña. También está con nosotros el secretario de Seguridad Social de la Fuerza del Pueblo, el licenciado Fernando Caamaño. Y con nosotros también ex gobernador del Banco Central, el licenciado Luis Orán Córdoba. Para hacerle la presentación del objetivo de esta rueda de prensa, el presidente Leonel Fernández. Muy buenos días, compañera candidata a la presidencia, con la Fuerza del Pueblo, yo comienzo a Cristiano, yo con los partidos que integran Fuerza Alianza, compañeros Ramírez Jiménez, Pauta Roja, Daniel Torillo, Fernando Tamaño, Francisco Luciano, Luis Torral, que bajó en el Cortino. Señores y señores, en relación con la reciente operación realizada por el gobierno, mediante la cual vende títulos de deuda pública del Ministerio de Hacienda por 40 mil millones de pesos a las principales administradoras de fondos de pensiones AFP, se evidencian serias contradicciones. Esas contradicciones hacen referencia, primero, al impacto sobre la economía dominicana y segundo, con respecto a la oposición de utilización por parte de los trabajadores de una proporción de sus ahorros administrados por las AFP. La operación realizada por el gobierno implicó que el Banco Central recomprara títulos que tenían las AFP en esa entidad, para que éstas, a su vez, pudieran disponer de liquidez a los fines de adquirir los referidos títulos de deuda del Ministerio de Hacienda. Esa operación, además de ser una triangulación que impacta la institucionalidad del sistema de pensiones y de las normativas presupuestarias, constituye una visión distinta con respecto a la enfática declaración emitida con anterioridad por el gobernador del Banco Central en relación con el uso de esos fondos de pensiones y la propuesta legislativa de devolver a los trabajadores un porcentaje de sus ahorros en el referido fondo de pensiones. Ese doble discurso denota, cuando menos, improvisación e inseguridad. Cuando se argumenta una decisión y se adopta otra, eso genera desconfianza en las autoridades por parte de los agentes económicos y eso, por supuesto, resulta altamente perjudicial en momentos en que la prudencia y el manejo de la economía resulta una prioridad para superar la presente crisis generada con la pandemia del COVID-19. De hecho, en su momento, el principal representante de la autoridad monetaria del país calificó de desafortunada e improcedente la propuesta introducida en las cámaras legislativas en relación al uso de los fondos de pensiones por parte de los trabajadores. Se argumentó que devolver a los trabajadores parte de sus ahorros, cito entre comillas ahora las palabras del gobernador del Banco Central, eso generaría un exceso de demanda de bienes y servicios que en la coyuntura actual, con una producción ralentizada, provocaría altos niveles de inflación que reducirían el poder adquisitivo de las personas, deteriorando el valor de sus ingresos y ahorros y por ende su capacidad de consumo, lo que afectaría de manera más perniciosa
a los hogares vulnerables y de menores ingresos e incrementaría los niveles de pobreza, termina la cita. Asimismo, expresó que, citamos, ese proceso inflacionario y de mayor incertidumbre en los agentes económicos se traspasaría al mercado de divisas a través de un exceso de demanda de moneda extranjera, ocasionando una depreciación desproporcionada del tipo de cambio, generaría fuga de capitales y frenaría la inversión extranjera directa, termina así. Sin embargo, a pesar de todos esos argumentos en contra, el gobierno y el Banco Central acaban de realizar una operación que tendría prácticamente los mismos efectos que se le atribuye a la solicitud de los trabajadores de acceder a sus ahorros en el fondo de pensiones, esto es, devaluación, inflación e incertidumbre de parte de los agentes económicos. Al tomar esa decisión, no se consideró que esos fondos son propiedad de los trabajadores y son ellos precisamente quienes reclaman disponer de una proporción de los mismos, en razón de que en estos momentos necesitan recursos para mantener un nivel mínimo de consumo en sus hogares, afectados de manera muy sensitiva por la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19. Constituye un despropósito por parte de las autoridades el que se haya sido ignorado la solicitud de los trabajadores con argumentos técnicos y que haya sido el propio gobierno que con esta operación haya pulverizado sus propios argumentos al acceder a 40.000 millones de pesos de los fondos de pensiones para, entre otras cosas, realizar obras de infraestructura, cuando en realidad al gobierno le quedan menos de 3 meses de ejercicio de poder. La pregunta que hay que hacerse es la siguiente: ¿por qué razón el gobierno puede utilizar los fondos de pensiones y no así los trabajadores que son sus verdaderos dueños? Obviamente, no hay respuestas convincentes. En realidad, por eso, frente a esa situación de ambigüedad que perjudica a los trabajadores dominicanos, proponemos primero que se revierta la operación de venta de certificados al gobierno y segundo, que con esos 40.000 millones de pesos se dé inicio de inmediato por parte de las administradoras de fondos de pensiones a la entrega de una parte de sus ahorros a los trabajadores dominicanos, quienes en estos momentos de angustia y desasiego son quienes más lo necesitan. Declaración de las Fuerzas del Pueblo de hoy domingo, 17 de mayo del año 2020. Muchas gracias. Sí. Bueno, las preguntas ahora de los periodistas, iniciamos con Luis Brito, del periódico El Nuevo Diario. Buenos días. Presidente, el desempleo, la falta de trabajo, parece tema perenne en la República Dominicana. Con esta situación del COVID-19, parecería que estamos tocando fondos, o vamos a tocar fondos. Se habla de más de 1 millón de personas que han perdido su trabajo, su empleo. Evidentemente una cifra que pudiera ser más grande al final de la pandemia. La pregunta se cae con su propio peso. A partir del 16 de agosto, un eventual gobierno del presidente Leonel Fernández tiene planes específicos para crear empleos, ese ejército de hombres y mujeres de brazos cruzados forzosamente. ¿Tiene una esperanza en el presidente Fernández? Miren, para este miércoles estaremos depositando ante la Junta Central Electoral el plan de gobierno de las Fuerzas del Pueblo y el Partido Popular. Y ahí se expone nuestra visión de lo que será nuestra gestión de gobierno durante el periodo 2020-2024. Ahora, al momento de iniciarse el próximo gobierno, estaremos en una muy calamitosa situación.
no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Las proyecciones que ya se han hecho, como el Banco Mundial, como el Estado Internacional, CEPAL, es que el año 2020 será un año de contracción económica a nivel mundial. En un país como China, la República Popular China, que durante 15 años tuvo un crecimiento promedio anual de un 12%, se proyecta para el 2020 que solamente crecerá un 2%. La zona euro, su proyección es que va a tener una caída de menos 9.5. América Latina y el Caribe, una contracción de menos 4.5%. El año 2020 es un año anulado de la economía mundial. Ahora, sabemos por la historia económica de los pueblos que cuando se produce una caída de esa magnitud y empiezan a aplicarse, como se está haciendo ya, políticas anticíclicas, al año siguiente realmente hay una recomposición y un crecimiento de nuestras economías. Eso ocurrió aquí. En el año 2009, la economía dominicana, impactada por la crisis financiera global, decreció a tan solo 3.5%. El Fondo Monetario Internacional aportó 1.500 millones de dólares a los fines de estimular el gasto del gobierno de la República Dominicana y de 3.5 en el 2009, crecimos 11% en el año 2010. Entonces yo espero que en el año 2021, cuando ya se inicia realmente el primer año completo de nuestra gestión de gobierno, la economía dominicana volverá a crecer a los niveles que hemos estado acostumbrados. Y por consiguiente, volveremos a generar empleo, las empresas volverán a abrir sus puertas, se instalarán nuevas empresas, volverá la inversión extranjera directa a la República Dominicana. Creo que la pandemia va a ocasionar una redefinición de las cadenas globales de valor. Por consiguiente, muchas empresas que están en otras áreas del mundo vendrán a la República Dominicana porque tenemos cercanía geográfica con el principal centro de producción mundial, que son los Estados Unidos, porque hemos sido exitosos en el régimen de zonas francas y porque vamos a tener nuevas opciones también de empresas con vocación de exportación. Por lo tanto, estos momentos son sombríos, son momentos de angustia, pero estoy seguro que vamos a superar esta situación calamitosa en el plano de la salud económica y social, y la República Dominicana va a emerger una vez más con mayor vitalidad, con mayor energía y con mejores perspectivas para un futuro beneficioso para todos nuestros ciudadanos. La siguiente pregunta, José Cuevas, de Tras las Huellas. Saludos, presidente, a los demás. Presidente, comente tú de que los trabajadores reciban algún porcentaje del dinero depositado en la AFP. Eso no debe hacerse administrativamente, como fue el caso que mencionó de 40 mil millones de pesos por parte del Banco Central. Hay iniciativas para modificar la ley 37.01 con esa intención. No se ha logrado en el Congreso Nacional. Entonces, presidente, mi pregunta sería, ¿usted tiene algún plan para el Tribunal Superior Administrativo, para el Tribunal Constitucional, si es necesario llevarlo para modificar esa ley o declarar esos artículos inconstitucionales para favorecer a los trabajadores? Gracias, presidente. Lo nuestro es muy simple, lo acabo de leer. Lo que estamos pidiendo es que se deje sin efecto la operación de triangulación que acaba de tener lugar entre gobierno, Banco Central y las AFP. Y que esos 40 mil millones de pesos que el gobierno no ha justificado en que esto lo va a emplear, porque en la resolución del Ministerio de Hacienda se dice que es para proyectos de infraestructuras. Bueno, eso es muy genérico, pero también este gobierno está en su etapa final. Y si el argumento había sido de que no podían utilizarse los fondos de pensión porque iba a generar un desequilibrio macroeconómico, ¿por qué eso no puede ser así para el gobierno y sí para los trabajadores? Entonces hay una contradicción en la argumentación que se ha construido. Entonces nosotros creemos que quienes más necesitan en estos momentos son los trabajadores dominicanos. Habíamos sido todos muy prudentes ante la idea
de que acceder a esos fondos podría provocar lo que el Banco Central había dicho, que iba a provocar devaluación, inflación, y que iba a generar una situación de desconfianza por parte de los sectores económicos. Eso es lo que el Banco Central había dicho ante la solicitud de los trabajadores dominicanos. Cuando es el Ministerio de Hacienda que emite los bonos y se hace la operación entre el Banco Central y las AFP, el Banco Central olvida sus argumentos previos. Entonces, por eso decimos, ya la operación se hizo, hay 40 mil millones de pesos. Nosotros pedimos que se revierta esa operación, que se anule, que quede sin efecto, y que esos 40 mil millones de pesos que ya están en el mercado, accedan a ellos los trabajadores en la proporción que ellos han solicitado para poder de alguna forma mitigar sus carencias en estos momentos y aliviar sus ansiedades y sus inquietudes. De manera que ya la operación se hizo. Lo que estamos diciendo es que se revierta el uso de esos fondos en favor de los trabajadores, que son los verdaderos dueños, son los titulares del derecho de propiedad de esos fondos. Y si ellos están solicitando, ya que el gobierno y el Banco Central hicieron la operación, para ver el beneficio de los trabajadores dominicanos. Eso es lo que estamos diciendo. Otra pregunta, Catherine Díaz, del grupo de SIM. Buenos días. Presidente, en su intervención usted ha mencionado con suspicacia, recibo yo, el tema de que el gobierno esté queriendo acceder a esta cantidad de dinero en tiempos en que solo le quedan unos cuantos meses para terminar esta gestión. Yo pregunto, ¿esa suspicacia pudiera darle a Leonel Fernández la idea de que haya algún interés oculto para el manejo de estos recursos? Uno podría sospechar cualquier cosa. Porque el gobierno, por ejemplo, está recibiendo 150 millones de dólares del Banco Mundial, 650 millones del Fondo Monetario Internacional para fines de balanza de pago. Al gobierno solamente le quedan dos meses de pago de nómina. Por consiguiente, ¿de dónde surge la necesidad de repente de 40 mil millones de pesos para invertir en obras de infraestructura? Cuando el Banco Central ha dicho que supone la solicitud de los trabajadores de acceder a un porcentaje de sus ahorros en el fondo de pensión, de repente esta operación se realiza con el gobierno. Obviamente le llama la atención qué es lo que se procura, qué es lo que se quiere. ¿Habrá una intención oculta? Es posible, no lo sabemos. En todo caso, lo que sí entendemos es que si la operación se pudo hacer, debe ir en beneficio de quienes lo han estado reclamando, que son los trabajadores de pensión. La última pregunta, Rafael, de CDN. Bien, buenos días, presidente, y a todos los presentes en este momento. De manera precisa, me gustaría saber cuál es su opinión respecto al argumento que ha tenido el gobierno de que la entrega de esos fondos pues, podría producir la inestabilidad de la economía dominicana. De manera precisa, de toda la exposición que ha hecho esta mañana, no ha dicho cuál es su opinión respecto a eso. Lo que he dicho es que hay una contradicción en los argumentos elaborados por el gobierno y por el Banco Central. Una cosa no puede ser buena para el gobierno y mala para los trabajadores, porque, digamos, debe ser lo mismo para todo el mundo. Y por eso lo que estamos diciendo es que en estos momentos quienes más necesitan el uso de esos recursos son los trabajadores. Estamos hablando de que hay 1 millón de trabajadores dominicanos cuyos contratos ya están suspendidos porque las empresas están cerradas. Ellos están pidiendo entonces que un porcentaje de sus ahorros se les permita acceder a ellos para uso inmediato. Se dijo que no, que no era posible, porque eso iba a generar un desequilibrio macroeconómico. Pero es lo que el gobierno acaba de hacer. Entonces el gobierno acaba de destruir sus propios argumentos. Y como obviamente ya no es así, de que va a desequilibrar nada, ni va a desatar inflación, ni va a devaluar el peso, entonces pedimos que se deje sin efecto la operación que se ha hecho en favor del gobierno y que se traspase en favor de los trabajadores. Eso es lo que pedimos. Y yo creo que eso es algo justo y es algo viable. Que como se pudo hacer la operación y no va a crear ninguna situación de desequilibrio en la estabilidad macroeconómica del país, que lo reciban los trabajadores. Se acabó el argumento de que no se podía. Se hizo la operación en los 40 mil millones de pesos. Un chele menos, un chele más, vaya en favor. Y un chele menos, podría ser más. Pero,
marque el favor de los trabajadores de Unipur. Y una última pregunta, Troy Orlando Espejo, del periódico Hoy. Saludos, presidente. Saludos a todos. El tema Amable Aristi Castro ahora mismo está tomando un gran revuelo, sobre todo la zona de Higüey, Alcaraz. Me gustaría saber cuál es la relación que usted ha tenido, ¿tenía algún acercamiento con el senador Amable Aristi Castro? Vi que usted recientemente hizo una integración, una parte de, importante del partido de la Reserva, pero formalmente, ¿qué hay con Amable Aristi Castro? Después salgo. Gracias. No, en el Seibo, un grupo de miembros del Partido de la Liberación Económica, de manera voluntaria, pasó a integrar esta cocina de la Fuerza del Pueblo. Pero no se trata de una de un acuerdo formal con nuestro amigo, no verificado, sino que simplemente esas personas se retiraron de ese partido, renunciaron de parte de ese partido para ingresar a la Fuerza del Pueblo. Lo que yo veo, sin embargo, es que el panorama se está despejando para que el próximo senador de la provincia de Altagracia sea el doctor Pequito Solano, que es el candidato de la Fuerza del Pueblo, en la alianza con el PRM, el Partido Reformista Social Cristiano y las demás fuerzas aliadas. Para que por lo que está ocurriendo en Altagracia, yo puedo pronosticar al día de hoy el doctor Pequito Solano será el próximo senador de la República. Muchas gracias. Gracias por venir en el día de hoy a esta rueda de prensa que encabezó el presidente Leonel Fernández. Buenos días. Nuestro programa de gobierno contempla el mejoramiento del sistema hospitalario a través de inversiones en infraestructura y tecnología para hacer más eficiente el servicio de salud. Hay que impulsar un crecimiento en la inversión del sistema público de salud. Hay que impulsar la atención primaria, construyendo en cada municipio una unidad de servicios para prevenir enfermedades. Hay que desarrollar en cada región las ciudades de la salud, con todos los servicios médicos necesarios. Hay que pensar en el bienestar del personal de salud, su salario, su capacitación y su crecimiento profesional. La salud de los dominicanos es nuestra prioridad, porque ella es la base de nuestra existencia como pueblo. No es momento de inventar. Leonel Presidente, el camino seguro.